Bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y sean nuevamente bienvenidos. Tengo como invitado nuevamente a mi compañero y amigo Carlos Flores. Carlos Flores, ¿cómo estás? Nuevamente muchas gracias por acompañarme. A ti. Con un tema nuevo, ya saben, la temática es hablar de un personaje en específico, conocer pocas cosas conocidas de este. El día de hoy toca el tema al personaje primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza. ¿Quién fue Antonio de Mendoza, Carlos? Pues antes de ser virrey, ¿cuál fue? Platiquemos un poco de eso. Él provenía de una familia, pues ciertamente aristócrata. Él nace, bueno, se especula que nació alrededor de 1490-1491. Un año antes de que los reyes católicos conquisten completamente la península. De hecho, su familia, su papá en particular, era alcalde o fue alcalde como un tipo de regente de la ciudad de Granada. Uh-huh. Su hermano igual, su hermano de Antonio de Mendoza. Y pues bueno, el hecho de ser de una familia aristócrata le permitió tener una educación como más refinada. Esto pues de alguna manera favorece su ascenso también entre los círculos cercanos a los monarcas. A él pues realmente ya le toca la vida madura bajo el reinado de Carlos V, uh-huh, más que el de los reyes católicos. Entonces busca, digamos, la familia tener un acercamiento más profundo con Carlos V, y de hecho pues tal es el roce que tienen, que en un sentido positivo, que Carlos V lo nombra embajador a Antonio de Mendoza en Bélgica y ya después en Hungría. Entonces pues eso te habla de que era una persona, digamos, como de confianza del monarca. Entonces, pues de alguna manera eso permite que sea uno de los elegibles para poder llegar a ser un primer virrey, ¿no? Entonces, bueno, de inicio podríamos comentar eso. Y antes de continuar, ¿de dónde proviene esta palabra de virrey? ¿Hay un significado como tal? Pues se ha entendido, los investigadores han más o menos descrito su función como un alter ego del rey, o sea, como la otra cara del rey, o el otro yo del rey, uh-huh, que iba a gobernar pues todas estas posesiones recién conquistadas en América. Esta figura de virrey ya existía previo a la conquista, uh-huh, de los territorios. Precisamente en Granada hay un tipo como de virreinato, un tipo de administración que podríamos decir como virreinato, y que pues más o menos en eso se basarían, en esa experiencia, para implantar el sistema en lo que ya después sería Nueva España. ¿Por qué un virrey en Nueva España? Pues bueno, hay... ¿Cómo era la situación? Pues ciertamente todavía no era como demasiado estructurada, dado que los conquistadores, tanto en lo que sería Nueva España como en los demás virreinatos, que serían después virreinatos,
había disputas entre los propios conquistadores. Entonces, eso obviamente generaba inestabilidad. Y bueno, en el caso particular de Nueva España, pues Hernán Cortés, como capitán general, tenía pues diversas atribuciones que empezaron a ser como coartadas, ¿no? Limitadas. Entonces, un primer, digamos, intento de coartarle autoridad a Cortés es el que se crea esta Real Audiencia, que es un organismo colegiado de varios miembros que deciden sobre ciertas cuestiones, ¿no? Administrativas, políticas. Entonces, hay obviamente rencillas entre los miembros de la audiencia con Cortés. Cortés también pide el favor del rey, en algunas cosas le hace caso, en otras no, en otras le da potestad a la Real Audiencia. Entonces, hay una pues disputa realmente por el poder en Nueva España y lo que viene digamos, a querer tratar de mantener un orden más estructurado, pues es la creación del virreinato propiamente y pues el establecimiento de un primer virrey. Es como querer meter en cintura a todos, ¿no? ¿Hubo un conflicto entre Hernán Cortés y Antonio de Mendoza? Pues sí, porque de alguna manera hay un pues no reconocimiento de ambas partes, ¿no? Obviamente, pues ya Antonio de Mendoza tiene como la vara más alta, por decirlo de alguna manera, porque ya tiene el respaldo del rey. Y pues él se encuentra un Cortés ya cuestionado, ¿no? Ya de alguna manera debilitado, porque pues ya no tiene el respaldo total del rey. Y pues incluso Cortés tiene la necesidad de ir, regresar a España para pelear sus privilegios que pues había ganado durante la conquista, ¿no? ¿Cuándo es nombrado virrey? Tengo entendido que en el año de 1535 aproximadamente, llegará en más o menos en ese año. Y pues ya a partir de ahí hasta alrededor de 1550, cuando es nombrado Antonio de Mendoza virrey de Perú, De porque Perú, Perú. también quieren meter orden de aquel lado, ¿no? Okay. ¿Cuáles fueron estas características políticas, económicas, sociales y culturales ya en la administración de Antonio de Mendoza aquí en Nueva España? Pues, como te decía, primero es como tratar de meter en Cintura. cintura a quienes andaban de inquietos, ¿no? En el momento. Entonces, sí tiene que ajustar cuentas tanto con Cortés como con Alvarado y algunos otros. Te pongo un ejemplo, otro de los conquistadores, digamos posterior a Cortés, que es Nuño Beltrán de Guzmán, pues es el que se aventura a explorar nuevas tierras dentro de lo que ya después sería Nueva España. Él incluso es de los fundadores de algunas comunidades, de algunas ciudades en el occidente, bueno, lo que ahora es el occidente mexicano, de Guadalajara, de Nayarit, de Sinaloa, de toda esta zona. Pero pues hay muchas quejas hacia Nuño Beltrán por la manera tan brutal en que se da el proceso de colonización de aquel lado, ¿no? Entonces, Nuño funda Guadalajara. Pues digamos que es uno de los precursores, podríamos decir que es uno de los fundadores, aunque pues hay otros nombres por ahí, incluso el de una mujer, una señora llamada Beatriz Hernández, pero pues bueno, eso como que se envuelve entre la leyenda y el mito, ¿no? ¿No? Realmente no sabemos si fue ella, ¿no? Pero son estos intentos por avanzar, por ganarle terreno a los indígenas de aquella parte del país, que de inicio aparentemente no fructifican porque resulta que son indígenas que no son 100% sedentarios. Son más bien nómadas, es decir, están en un lado, tienen actividades de recolección de alimento y demás, pero se mueven. Y entonces es más difícil agruparlos porque culturalmente no tienen esa práctica, ¿no? Entonces, todo lo que es este terreno del occidente hacia arriba, hacia el norte, pues son indígenas más belicosos, son
indígenas que no están acostumbrados a vivir en un solo lugar, y pues además de que es un terreno mucho más salvaje, por decirlo, ¿no? Más agreste, más duro, y eso complica obviamente el avance de la colonización. Entonces, bueno, los primeros pasos de esa colonización los empieza a dar también el virrey, con el patrocinio del virrey, algunos conquistadores. Culturalmente hablando, ¿qué podemos mencionar de Antonio de Mendoza? Se dice, bueno, la fundación de algunos colegios como el de Ah, bueno, Tlatelolco. el de Tlatelolco, que es un colegio donde se educa a los hijos de indígenas. También por ahí hay algún colegio para indias caciques, así les llaman. Pues durante su gestión se da la llegada de la imprenta aquí a México, que de hecho por acá en el centro histórico hay una casa donde se dice que llegó esa primera imprenta. Me parece que al costado del Palacio Nacional. Y la gestión para que se funde la Universidad de México, la que es el antecedente de lo que ahora conocemos como la UNAM. Sí, que en ese momento, bueno, se llama Real y Pontificia Universidad de México. En el colegio que se funda en Tlatelolco, ¿qué tipo de educación recibían los hijos de los indígenas? Pues digamos que era muy variada, desde esta parte técnica, como de enseñarles oficios, carpintería, etcétera, hasta prepararlos de manera humanística, porque les enseñan latín, les enseñan filosofía. Y entonces hay indígenas que logran un Dominar. nivel pues bastante importante de conocimiento, y eso de alguna manera ponen alerta a las autoridades, porque dicen, bueno, es que estos cuates ya empiezan a Sí, cuestionarnos claro. dentro de nuestra propia filosofía y de nuestras propias ideas religiosas. Entonces yo creo que no hay que enseñarles tanto, ¿no? Entonces sí se frena un poco la educación de los indígenas en ese aspecto. El colegio para hijos de indígenas y la universidad. Pues bueno, la universidad sí es totalmente, bueno, al menos en un inicio, para hijos de españoles o para españoles, ¿no? Aunque sí hay testimonios de que pues llegó a haber algún alumno de otra clase social, incluso hasta mulatos, por ahí hay algunos registros, ¿no? Oye, ¿se sabe o hay registro del primer libro que se imprimió? Pues mira, yo desconozco realmente el nombre, pero de que hubo, digamos, una producción de libros, por supuesto que la hubo, y casi siempre eran libros dedicados a cuestiones religiosas, o eran algún tipo de catecismo, fragmentos de la Biblia, pues casi la mayoría orientada a cuestiones religiosas. Hay que recordar que los indígenas pues ni hablaban español ni sabían escribir, ¿no? Entonces había que adecuar un poco esta parte del idioma para imprimir ciertos libros, ¿no? Entonces, obviamente también había libros en latín, libros en castellano, ¿no? Pero dentro de esa literatura pues también se va colando lo indígena, ¿no? Oye, y socialmente hablando, ¿qué tan complicado fue poner cintura a estas? Digo, porque me imagino que a la llegada del nuevo virrey hubo distintas o variadas revueltas indígenas en contra de, pues, del maltrato, de la esclavitud. Pues sí, de hecho, de los conflictos más prolongados dentro del virreinato, existe el que se llama la Guerra del Mixtón. Y esta Guerra del Mixtón lo que pues ilustra es que efectivamente los indígenas no se quieren sujetar, sobre todo los de esta zona que platicábamos del occidente, que se llamaban caxcanes, tecuejes, y algunos indígenas mucho más norteños, que deciden rebelarse contra la autoridad virreinal y que no se quieren sujetar a la forma en que se quiere administrar los territorios. Incluso llega un punto en que en algunas comunidades se tiene que pactar con esos líderes indígenas para que pueda llegar la civilización o la religión a esos lugares,
porque en algunos casos no logran doblegarlos. Y esto implica que en ocasiones en algunos pueblos termine por haber exterminios masivos de indígenas, ¿no? Que eso pues sí le toca a Antonio de Mendoza, ¿no? ¿Por qué Mixtón? ¿Qué es el Mixtón? Pues en realidad es una determinación geográfica, no es que haya un líder que se llamara así o algo, ¿no? Sino más bien como denominar un lugar en donde se dieron estas batallas. No tengo precisamente como la etimología, pero algunos otros investigadores hablan de la guerra chichimeca, como para aglomerar a todos estos grupos norteños de indígenas que deciden pelear contra la autoridad virreinal. Oye, y económicamente hablando, ¿qué tan fructífero fue la extracción del oro, la plata? ¿Qué estados actualmente de la República fueron los que prohibieron, dieron esta parte de la riqueza? Pues, bueno, hay una de los primeros intereses de la corona española es precisamente la extracción de metales, ¿no? Sobre todo para financiar sus guerras y para enseñorear todos sus palacios y demás. Aquí en la Nueva España lo que sucede es que empiezan a fundarse algunas comunidades en donde se dan cuenta que existen vetas de metales, ¿no? Muchos de los estados de la República o algunos de los estados de la República pues se fundan digamos primigeniamente siendo un real de minas, ¿no? Ahí está Guanajuato, ahí está Zacatecas, que son comunidades o lugares que inicialmente empezaron como lugares de extracción de metales, ¿no? Y que pues ya después precisamente por toda esta extracción de metales hay los suficientes recursos para que lleguen personas, para que lleguen servicios, para que llegue ganado y que de alguna manera crezca esas poblaciones, ¿no? Sobre todo cada vez más al norte de lo que es el centro del virreinato, ¿no? Oye, yo sé que Antonio de Mendoza llega aquí a Nueva España a implementar algunas reformas expedidas por Carlos V. ¿Qué tipo de reformas repercutieron aquí en Nueva España? ¿Hablas de los cambios ya políticos que me comentabas hace un momento o qué más? Bueno, pues era como darle forma a todas estas instituciones que ya se tenían en España. Por ejemplo, la Inquisición. Que inicialmente la Inquisición era, o bueno, al menos en España, se manejaba por una orden que eran los dominicos. Pero también había una participación del poder civil, digamos. Y en Nueva España, por necesidades, digamos, del momento, pues quien lleva la batuta del tribunal pues es el arzobispo de México, que en este caso es Zumárraga, que él es de orden franciscana. Y bueno, incluso él llega a quemar a algunos caciques indígenas por idólatras, que eso el rey ya después no lo va a permitir, porque la concepción que se tiene del indígena es que el indígena es como un menor de edad en la religión. Entonces, digamos que todavía no sabía bien de qué se trataba la cuestión religiosa, entonces había que enseñarle. Entonces, tenía como esa calidad de niños, ¿no? Y pues por lo mismo no podían ser juzgados por un tribunal que ya señalaba herejías o algún tipo de delito o pecado religioso. Entonces se crea un tribunal alterno a la Inquisición, que es el Tribunal de Indios. Y ya este tribunal es el que empieza a atender las problemáticas propias de los indígenas. Okay. Antonio Mendoza funda también la ciudad de Valladolid, actual Morelia. Sí, también. ¿Cuál fue el papel? O sea, ¿por qué fundar una ciudad como esta? ¿Qué papel tuvo para la Nueva España? Bueno, hay que pensar que todas estas ciudades que se van fundando, pues lo que de alguna manera demuestran es que poco a poco se va expandiendo el poder del virreinato, ¿no? Y del virrey.
Aunque también hay que señalar que el virrey también tiene solamente ciertas funciones, o sea, no acapara, digamos, las responsabilidades principales. Por eso también te hablaba de la Real Audiencia. O sea, es una institución que de alguna manera aparentemente equilibra un poco la situación de poder entre el virrey y pues las tareas y responsabilidades que tiene, ¿no? Entonces, no siempre el virrey tenía, digamos, la administración de todos los territorios, sino también había, como se delegaban algunos otros cargos, ¿no? Y se van creando también, pues, una infraestructura política que va a hacer que se busque ser más efectivo a la hora de administrar los territorios. Entonces surgen figuras como el corregidor, como pues algunos encomenderos, incluso dentro de la misma estructura religiosa también se crean nuevos diócesis, nuevas arquidiócesis, arzobispados. Entonces el arzobispado de México pues empieza dominando una zona, pero ya después de ciertos límites pues se dan cuenta que necesitan crear otra audiencia, por ejemplo, que ya después a lo largo del virreinato se van a ir consolidando, que la audiencia de México, la audiencia de Nueva Galicia, o las provincias internas del norte, o las provincias internas de Occidente. O sea, se van creando divisiones dentro de la misma estructura política, pues para tratar de eficientar la administración de todos esos territorios que pues inicialmente se vieron como enormes, Sí, ¿no? claro. Porque piensa en cómo administra una sola persona desde California y un poquito más para allá hasta pues lo que ahora es Panamá, ¿no? Y los límites con lo que ahora es Colombia, ¿no? O sea, esa extensión era Nueva España, ¿no? Entonces había que dividir, segmentar el territorio, pues para tratar de gobernarlo de una mejor manera. Sí, claro. ¿En qué momento se decide que Antonio de Mendoza deja de ser mi rey de Nueva España para ser el nuevo virrey en Perú? ¿Hubo una mala Pues administración o qué fue lo...? no, no, en realidad, más bien por su buen o por su aparente buena administración, es que su hermano en España, que me parece que era el presidente del Consejo de Indias, sugiere que él se vaya a Perú para que vaya a meter orden allá también, porque los conquistadores de aquella zona también están en rencillas, ¿no? Entonces promueven a Antonio de Mendoza al virreinato de Perú para que también vaya a poner orden allá, solamente que pues ya él ya va enfermo. Se sabe que, por ejemplo, tuvo algún ataque de hemiplejia pues al corazón, y que esto le pasó aparentemente en Oaxaca, y entonces que ya cuando se traslada a Perú pues él ya va mal. Y de hecho, pues al final no gobierna mucho tiempo en Perú, si acaso un año o a lo mejor algunos meses, por lo mismo que ya iba muy mal. Oye, yo tengo una pregunta, es una curiosidad, digo, para los jóvenes y tal vez maestros que nos estén viendo, que en su mayoría son de las escuelas técnicas hermanas. Antonio de Mendoza, bueno, espero que la producción en algún momento nos ponga ahí alguna imagen y pintura de este virrey. ¿Qué es lo que porta Antonio de Mendoza en el cuello? Porque a veces, digo, solo los chicos son los que suelen ser muy curiosos y preguntar, pues, ¿cómo vestían en esa época? ¿Por qué utilizaban tales... Ah, bueno, Indumentaria. generalmente las pinturas lo que muestran es que las indumentarias sí representan algunas simbologías, ¿no? Por ejemplo, muchos de los virreyes tenían o pertenecían a la Orden de los Caballeros de Santiago. Esta orden de caballeros, pues de alguna manera exigía que se portara con un tipo de capa y Sotana. de, pues no tengo la palabra precisa, pero sí que portaran un tipo de cruz de color rojo, con un fondo negro, que esta orden de caballeros pues era, digamos, una orden que a la que pertenecían muchos de los aristócratas españoles.
Y me parece que eso, bueno, el rey pertenece a esta orden. Entonces, pertenecer a una orden a la que pertenece el rey, pues te da como un Cierto estatus, privilegio, ¿no? okay. Entonces, o sea, realmente la vestimenta lo que representa es el estatus que tienen estas personas, ¿no? Si son caballeros o condes o marqueses. Por ejemplo, el padre de Antonio de Mendoza era el conde de la Tendilla, así lo tienen registrado. Pero eso te habla de que pues era una familia pues de abolengo, ¿no? O sea, no era cualquier, como decían en la época, cualquier hijo de algo, cualquier hidalgo. Entonces no eres hijo del vecino, sino eres hijo de alguien. Entonces la vestimenta representa eso, ¿no? El grado de nobleza o a qué grupo pertenecías, ¿no? Si es una orden de caballeros o... Okay. Pues Carlos, el tiempo se nos está agotando. Nuevamente te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Espero que la próxima vez también estés dentro de esta serie de programas que vamos a ver ya dentro de la conquista o la Nueva España, un poco más sobre el desarrollo de esta nueva ciudad conquistada por los españoles. Esto fue Escudriñando la Historia, Antonio de Mendoza. Nos vemos hasta la próxima. Es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas en colaboración con las Escuelas Secundarias Técnicas Hermanas. Hasta pronto.